¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy lunes 22 de marzo, oficialmente hasta hoy se pudieron escribir jugadoras extranjeras en la Liga Nacional Superior de Voleibol. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Un gusto que estén ahí, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en su programa dominical de voleibol que sale los lunes porque así es la vida. Muchas gracias a César que nos acompaña siempre, a Dixiño, a Gianfranco, a Clides, a Miguel, a Junior José, siempre están ahí con nosotros, gracias chicos. Gracias. A Ceila, hola Ceila, ¿cómo estás? Richard, a Jade que nos ve desde Francia, a Antonio, Jorge Alberto, a Ronnie que nos dice Raquel y Tony, me acabo de dar cuenta que es una combinación de nuestros dos nombres. Saludos a Jorge Alberto, saludos a Franco, a Trina, a Patrick que nos dice que Chirco no va a ser campeón, vamos a ver, a Ricardo y a Jorge Alberto que justo estaban diciendo eso, que hoy se terminaron los fichajes internacionales en la Liga Nacional Superior de Voleibol. Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Bueno, Tony, rectifico tus saludos, un abrazo para toda la gente que nos está viendo desde los lugares más recónditos del mundo y por supuesto para todos los que vieron el debate ayer y ya tienen decidido su candidato, así que hay que aprovechar para saludar a la gente. Bueno, Tony, vamos a iniciar con, la verdad es que no sabíamos por dónde iniciar, ¿no? Porque ha habido ¿cuántos partidos ha habido? Ocho, no, pero a ver, el viernes 3, el sábado 3, así, ocho partidos. Sí, ocho partidos, iban a ser 7 nomás, pero tuvimos un partido reprogramado de la primera semana. Pero ya, han sido 8 partidos, así que no sabíamos cómo dividirlos. Hicimos una democracia mental y decidimos que los íbamos a dividir por tabla, porque es la forma más fácil de dividirlos a todos. Así que ahora vamos a conversar de lo que es la Liga Nacional Superior de Voleibol en función de cómo va la tabla. Y comenzamos de abajo hacia arriba, porque, why not, así vamos a comenzar ahora. Así nos gusta. Y sí, para recordar rapidito, la tabla va así. Club de Regatas Lima, 12 puntos con 4 partidos. Alianza Lima, 10 puntos con 4 partidos. Hamza, 9 puntos con 4 partidos. Rebasa Acosta, 9 puntos con 4 partidos. Mira, Rebasa está entre los mejores 4. Felicidades, Lionel, que también te he visto por ahí. Círculo, 8 puntos con 3 partidos. Molivoleibol, 6 puntos con 4 partidos. Letino Misa, 2 puntos, 4 partidos. Universidad San Martín de Porres, solo 1 punto con 3 partidos. Géminis, 0 puntos con 4 partidos. Y Deportivo Alianza, 0 puntos con 4 partidos. Aquí es donde vamos a comenzar, con la parte de abajo de la tabla, que es Universidad San Martín de Porres, Deportivo Géminis y Deportivo Alianza, que son los equipos que en este momento, parece que van a pelear por no bajar, porque recordemos que la baja este año es de 2 equipos. El equipo que queda último baja directamente, y el equipo que queda penúltimo juega una revalidación contra un equipo de intermedio. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Esa es la novedad, digamos, en esta liga, ¿no? Además de los 5 partidos de la final. Ahí voy a poner la tabla para que la gente la vea, ¿eh? Te voy a tapar... No, me voy a tapar a mí mejor porque mi pelo está intratable. No. Bueno, sí, mi pelo está de divino, en realidad. Mira la cosa. Bueno, sí, ahí está la tabla. Evidente. La voy a agrandar un poco para que la gente la vea. La vea totalmente bien. Bueno. Sí, como bien dice Tony, la gran sorpresa es Rebasa, que ya prácticamente con este partido que ha ganado hoy a San Martín, yo diría que está ya entre los 6 mejores de la liga, ¿no? Ha jugado 4 partidos, le faltan solamente 5, todavía hay 15 puntos por disputarse, pero, digamos, está en una posición, la verdad es que privilegiada, así que es para mí una de las grandes sorpresas. Rebasa para mí ha hecho lo que tenía que hacer justamente en estas 2 semanas, porque le tocó justamente los 3 partidos contra los 3 que están en la parte de abajo. Le tocó Deportivo Alianza, le tocó Deportivo Géminis, le tocó Universidad San Martín. Así que hasta cierto punto estaba Rebasa obligado a obtener esos 9 puntos, porque si no ya estaría en complicaciones. Pero ha obtenido los 9 puntos, ha logrado algo interesante contra San Martín, porque a San Martín le sacó un 3-0, mientras que Latino Misa se lo llevó a 3-2. Entonces, ahí ya le sacó un punto de ventaja a Latino Misa. El problema, bueno, ha sido un gran inicio de Rebasa, ya no es el equipo nuevo tampoco, felizmente, para ellos. Ya tienen experiencia en la liga, ya no tienen que pagar de hecho de equipo.
pero en nivel están bien arriba. O sea, el partido de hoy me gustó bastante. Sí, creo que hoy lo dejaron sin armas un poco a San Martín, ¿no? Más allá de que lo que comentabas, ¿no? Que San Martín bloquea muy mal por la punta. Fue un partido donde realmente, sí, o sea, estamos hablando, Nicole da Silva es una buena jugadora, sin duda alguna, pero hoy fue imparable, ¿no? Y no creo que ella, digamos, entre las características, o sea, imparable es regla, ¿no? Ese tipo de jugadora. Nicole es una jugadora que aporta al equipo, pero hoy estuvo imparable y realmente yo no me lo esperaba. Incluso fue nombrada MVP del partido. Pero sí, o sea, realmente hubo también una buena distribución, Tony, de Lucía Magallanes en todo el partido, porque si uno ve cómo terminó finalmente la tabla de puntos, estuvo, es cierto, Nicole da Silva como la mayor anotadora, pero ahí nomás también estuvo Mari Carmen Guerrero, en fin, siempre me olvido de Venezuela, Shourio, ahí está, Shourio también estuvo, la verdad es que bastante cerca, la misma Melissa Rangel, también aportaron muchísimos puntos, ¿no? Melissa Rangel sobre todo en bloqueo, que es lo que más está destacando. Para mí, lo que funcionó muy bien en Rebaza hoy día fue Lucía. Pero así, las atacantes se llevaron el crédito de los ataques porque atacaron muy bien, sí. Pero Lucía hizo una buena repartición de balón y dentro de lo que es el crecimiento deportivo de Lucía, que es la capitana de Rebaza, esta es una, no, no es la primera temporada, ya venía así desde San Martín, desde la temporada que ganaron, pero ya es una jugadora que tú la ves segura en la cancha. Sí. Y llega un punto, no sé si es el primer tiempo técnico o el segundo tiempo técnico, que Mackenzie, la armadora de San Martín, que a mí me parece espectacular en realidad, sí, le hace un punto a Rebaza y lo primero que le dicen a Lucía es: tú juegas a tu ritmo, no juegues al ritmo de ella, que es algo que hacía Lucía, y ella jugó a su ritmo y le ganó a su ritmo. Es verdad, no se desesperó, no cayó en el juego de la otra armadora, como bien decías, ¿no? Ella siguió jugando a lo que Rebaza viene haciendo, ¿no? A distribuir muy bien, tiene buenas atacantes, Rebaza las está aprovechando, y Lucía no cayó en el hecho de que Mackenzie es una armadora que brilla todo el tiempo, ¿no? Es sin duda, no puedes no verla, ¿no? Brilla todo el tiempo, desde el saque, bloquea, cuando menos te lo esperas te está atacando un balón, creo que hizo como 4 puntos de ataque nada más en el partido. Entonces, realmente si se ponía a competir con ella, iba a perder los papeles, Rebaza. Entonces, realmente fue una buena decisión no hacerle caso, seguir jugando lo que ella sabe. Y realmente creo que este duelo, por lo menos, lo ganó Rebaza con una gran actuación de Lucía, hay que decirlo. Claro, y viendo también que las centrales de San Martín no son las centrales más experimentadas que hay, Lucía pudo también haber caído en ese juego de, bueno, si la otra está colocando, yo también voy a colocar. Pero no, incluso engañaba mucho a las centrales de San Martín. Jugaba bastante por dos, lógicamente porque tenía a Mari Carmen y a Maika, y realmente el bloqueo de San Martín por dos tiene que mejorar. No Yesenia, porque Yesenia sí se tapó buenas pelotas, pero el bloqueo en general de San Martín por cuatro no está tapando lo que tendría que tapar. Pero bueno, ahora Rebaza está en una buena posición, está entre los mejores cuatro, y como estaba mencionando, logró lo que tenía que hacer. Se enfrentaba a los tres equipos que podrían ser, digamos, las amenazas directas, y a los tres les ganó. Ahora ya le faltan dos nomás, pues le falta Molibolio y Latino Misa. El problema es que ahora se le vienen dos partidos complicados. El siguiente partido de Rebaza es contra Círculo y luego contra Alianza. Sí, se le vienen dos partidos donde realmente Rebaza tiene que demostrar lo que está hecho, ¿no? Digamos, no es que estos partidos no cuenten, pero realmente si quieres estar entre los grandes, tienes que empezar a jugarle de tú a tú a los que están ahorita arriba, ¿no? Nadie puede dudar de la buena temporada que está teniendo Círculo, incluso sin Camila Iruela hasta el momento, ¿no? Pero es un equipo muy ordenado, que sabe muy bien a lo que juega, muy pocas veces rompe el libreto, ¿no? Y Alianza Lima, que es aguerrido, ¿no? Tiene también muy buenas atacantes, es un equipo netamente nacional, pero con lo mejor de lo nacional que hay,
no hay que decirlo. O sea, si bien es cierto, no tiene refuerzos extranjeros, tiene lo mejor que hay en Perú. Entonces, realmente compensa. Le tocan esos dos rivales que sí, van a forzarlo muchísimo más. Son equipos que bloquean mucho, por lo tanto, tiene que afinar muy bien el ataque, ver mucho la distribución y tratar de recibir lo mejor que puede, porque mientras mejor reciba, va a poder estar va a poder jugar más pelotas con Rangel, va a poder darle una mejor bola a Chourio, que vienen haciendo ambas buenas campañas. Sí, y también justamente lo que mencionabas de la recepción, y es algo que Rebaza se hizo conocido durante su primera temporada en la liga, que es que puede defender, tiene un fundamento defensivo. Y Almendra Escobedo me parece una muy buena líbero, ¿eh? Fildea bastante en la recepción, hace su trabajo en la defensa. Es interesante cómo una líbero zurda queda mejor ubicada en 5. Dime la idea. Una líbero zurda tiene más posicionamiento para defender con la izquierda cuando está en 5 que una líbero diestra, que tiene que defender justamente hacia el lado donde no está su brazo dominante. Así que Almendra la veo bien parada ahí, ¿eh? O sea, bien parada. Sí, no, es un cierto, Tony, se ubica mejor. Es verdad, cuando la líbero es diestra, necesita un poco más, poner un poco más el cuerpo, ¿no es cierto? Ella no es que lo ponga tanto, es como algo, no sé, es como un reflejo que tiene con el brazo izquierdo, que es normal porque es el brazo que más maneja, pero no, sí, la verdad es que bastante bien. Hoy ella también hizo un gran partido. Yo pensé que iba a ser la MVP en realidad, pero bueno, él terminó siendo Nicole da Silva por segunda vez, pero pudo haber sido la líbero también, gran partido de ella. Pero bueno, es básicamente lo que podemos resumir de Rebaza. Digamos, no es la primera vez que le hace buenos partidos a Martín, a la temporada pasada también, si no me equivoco. No, sí, siempre Rebaza ha sido el equipo que siempre le ha hecho buenos partidos a los equipos grandes, pero como que no llegaba a ganar. Incluso Zeta le hacía buenos sets, llegaba a 25-23, 25-23, 27-25, pero no llegaba a ganar. Así que ahora, bueno, ya que es el equipo más grande, a cierto punto, porque tiene 2 años en la liga, entre comillas también, porque por ahí estaba mencionando que también es una liga incompleta, no pudo completar su pase como el nuevo, pero ya tiene la Copa Nacional también, tiene buenos refuerzos, y tiene un colectivo interesante, porque todas juegan bien. Así que va a ser bueno lo que hace Rebaza en esta temporada. Y sí, pues está más o menos a un partido de quedarse con ese puesto del Final Six. Porque, digamos, ya le ganó a los 3 de abajo. Si están en la pelea todavía, Molly Voleibol y Latino, tendría que ganarle a uno de ellos y esperar que no se dé alguna locura en la parte de arriba, que, no sé, San Martín le gane a Regata, por ejemplo. Alguna de esas cosas. No, sería una locura. Sería una locura. Bueno, en realidad puede pasar, en el vóley puede pasar de todo, y Regatas Lima perdió un set con Latino a Misa, así que, digamos, no tenía que haber perdido ese set, sin embargo lo perdió, y bueno, y digamos que San Martín, si el señor Alain Castillo no hubiera estado tan distraído, hubiera ganado ese partido San Martín. Yo lo que pienso, no desmerezco a Latino a Misa ni nada, pero hay un par de bolas claves ahí que San Martín, si se las daban, si las pitaban correctamente, no hubiera habido ni siquiera un quinto set entre ellos, ¿eh? Pero bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan de la apreciación, ¿no? Pero a ver, ya, y metiéndonos un poquito en ese tema de los árbitros, muchos nos quejamos nosotros de los errores que hay en la liga, pero muchos de los errores son provocados por los árbitros, ¿eh? Sí. O sea, porque piensa que cuando un árbitro cobra algo, ese punto va a ser considerado un error. Pase lo que pase. Entonces, como que ya ahí también entran a tallar los errores arbitrales, que no son tantos como temporadas pasadas, ¿no? Ha habido temporadas que sí han sido garrafales. Pero todavía está ahí como esa pequeña penumbra de que por un error del árbitro un equipo podría ganar por encima del otro. Mira, yo en los únicos 2 partidos, y con esto ya quiero entrar al otro partido, Tony, donde vi que realmente hubo bastantes errores, fue en el Géminis con Regatas. Ese partido me pareció como, ¿es en serio? O sea, hay una bola que le choca literalmente acá a Bielka Peralta, acá. Y el árbitro dice,
tocó piso. ¿Pero qué piso tocó, señora? ¿De qué está hablando usted? Y ahí después una net de Grecia errada, que nunca tocó la net, y ahí Regatas Lima le voltea el set. O sea, no, esos dos partidos me han parecido, pero son para enterrarlos vivos. Esta gente no quiere salir entera del Coliseo. ¿Qué está pasando? Sí, o sea, porque llega un... Ya, mira, un error arbitral puede pasar. Pasa, de que una persona vio, todos somos humanos, podemos ver algo raro, pero en el momento en el que pitas y alguien te refuta y te pregunta, ¿tú lo viste? ¿Tú viste que cayó la pelota al suelo? Y tú dices sí, entonces ahí estás haciendo algo mal, porque no hay forma que lo hayas visto caer. Así que, o estás mintiendo, o lo viste, o no lo viste. Pero, sí. Bueno, ya, yeah, anyway. Un tema del pancake, ¿ya? Un tema del pancake que sí me parece bien entretenido. Cuando tú logras un pancake, normalmente la pelota cambia de dirección. Si tú llegas al pancake y la pelota sigue su dirección, no tocó tu mano. Si tú llegas al pancake y la pelota regresa, probablemente tocó tu mano, pues, porque con eso fue el impulso. Física normal de la vida. Ahora, ¿cuál es lo que cobran, Tony? ¿La pelota tiene que tocar totalmente el piso o tiene que tocar una parte de la mano? O sea, si la pelota toca mi mano y una parte piso, ¿qué cobran? Es piso. O sea, ¿es piso? Sí. Pero o sea, eso es contradictorio, ¿eh? Con el challenge. Porque el challenge, así la pelota tenga, pero una pestaña en la línea, te cobran dentro. Y acá, así la pelota, o sea, ¿para quién juega? ¿Para quién juega? Pero la regla es, el punto acaba cuando la pelota toca piso. Entonces, así toque piso con, no sé, 5% de su superficie, igual tocó piso. Pues. Bueno, o sea, bueno. Es un tema contradictorio, pero bueno. Yo voy a leer comentarios porque estamos hablando de Géminis y aparentemente Géminis es el tema que hemos escogido hoy día para hablar en los comentarios. Bueno, muchas personas están hablando acerca de qué es lo que le está pasando con Géminis, que Géminis no, en este momento no tiene centrales, que por eso no avanzará a pesar de que tiene dos dominicanas bastante fuertes en las puntas. También qué es lo que está pasando con Géminis en general, porque están tan abajo. Y si bien estos dos puntos no le favorecieron a Géminis dentro de lo que fue el desarrollo del partido contra Regatas, el problema con Géminis es otro. El problema con Géminis es un tema de... En realidad no sé. Para mí el problema de Géminis pasa por un tema de distribución. No sé. Es que la distribución hasta cierto punto está dada de la manera que las atacantes lo dan. Lo que pasa es que no hay ninguna cosa extra. Es como que juegan, sí. ¿Sabes qué pasa? Juegan como no hay combinaciones, no hay nada, ¿no? O sea, juegan a, ok, Natalia en 4, a 4. Tengo a Claudia Palza, corta atrás. tengo a Bielka, le mando la plata a Bielka. No hay nada más. Si está Natalia Martínez atrás, que recién viene el saque, le arma un zaguero, y eso, que la mayoría de pelotas de segunda línea que pegó Natalia Martínez fueron que se encontró un rebote, digamos, ¿no? O es que hicieron la jugada. Pero, no sé, para mí el problema de Géminis pasa por ahí, pasa por un tema de distribución, de libreto de juego, no sé, de repente los fans de Géminis tienen otra apreciación, pero yo humildemente no puedo ver el partido al 100%, la verdad, pero cuando me paro a verlo, digo, pero este equipo, o sea, no tiene creatividad, o sea, no juega a algo diferente, ¿no? O sea, tiene dos buenas atacantes. Es más, Grecia está haciendo una buena temporada, está teniendo buenos partidos, entonces tampoco es que no tiene con qué hacer daño, se está recibiendo bien, tiene atacantes que se están perfilando para hacer puntos, pero me parece que falta, no sé, que se compenetren mejor, no entiendo, falta mucha creatividad a la hora de jugar. Sí, estaba viendo las estadísticas y en realidad estaba viendo justo la estadística de mejor armadora y me parece que Mirjek es la armadora dentro de las titulares que estamos abajo. No, es Paula. Es Paula, pero después de Paula... Paula,
Paula ahorita con Beatriz Novoa va a empezar a subir, ¿ah? Porque sí, qué fácil era leer el juego de Deport cuando solo atacaba Yomara, pues, ¿no? Pero ahorita... Claro. Ya es diferente, pues, pero mira, solamente en armado, Heimlich tiene un, menos de 17% de efectividad positiva en el armado. Así que llega un punto en el que sí, tienes dos atacantes dominicanos que son pesadísimas, Grecia está jugando una buena temporada, Palsa también te puede jugar una muy buena temporada, pero no tienes esa efectividad en el armado que logre que las atacantes jueguen bien. Y hasta cierto punto también es un problema de recepción, ¿eh? Tampoco hay que tirarle toda la pelota a mí. Bueno. Porque María Fátima recibe bien, Grecia recibe, y ahí se acabó el sistema de recepción de Gemi. Porque María Fátima en algún punto de los partidos tú las ves recibiendo como que 9 metros de cancha, y no sé si esta es la mejor forma de jugar que tiene Géminis, porque... No sé, debería poder hacer más con el equipo que tiene. Este mismo equipo, me parece que ya en una temporada pasada estaba mucho más arriba. Sí, eso es lo que yo también he notado, Tony. Mira, Géminis no es que ha cambiado tanto. Géminis siempre trae dos refuerzos dominicanos duros que peguen el balón, se asegura bien la recepción, y no, para mí, ahorita lo que está fallando es la distribución del juego. No tengo otro comentario, puedo decir otra cosa. O sea, es también, hay que decirlo, o sea, no está jugando bien atrás, no está llegando, no sé si es porque le tiene miedo a la rodilla, que está mal, no sé, no llega a las pelotas, qué sé yo, pero la verdad es que lo que está haciendo atrás es pobre también, o sea, lo que hace adelante es pobre, lo que hace atrás es más pobre todavía. Sí, es un tema de, Géminis está en bastantes problemas. Ya de por sí tienes dos centrales que si, a ver, Ángela Barbosa recién está comenzando a pegar de una manera correcta, todavía no es la central a la que le puedes exigir todas las cosas del mundo, porque no lo va a hacer, porque recién está aprendiendo y recién está en ese desarrollo. Claudia tampoco es la central que tiene mayor variedad de ataque en la net, sí bloquea bien, pero no es la central que tiene mayor variedad. Y Soso, perdón, Bielka. Natalia Martínez. Bielka. Ah, no. Le decimos a Sol. Le decimos a Sol. Bielka y Natalia son dos jugadoras que pegan muy duro, pero que necesitan que la pelota esté bien armada para lograrlo. Y hasta cierto punto, el equipo rival ya sabe por dónde va a salir el ataque. No siento que haya habido un balón que haya pegado Géminis tranquilo. Y las pelotas que pegaban tranquilas las sacaba Regatas como si nada, porque bueno, son Regatas. Tienen defensa. Entonces, es verdad. No tenían poder de bajar. Es verdad, Tony. Me da pena. No quiero seguir hablando de Géminis porque no quiero seguirlo chancando. Porque la verdad es que a mí, yo siempre lo he dicho, a mí me gustan mucho los clubes formadores y Géminis es uno de ellos. Entonces, no quiero seguirlo chancando. Así que vamos. Hoy verdad, hoy un club me dijo, no me vayas a chancar tanto hoy día, me dijo así. Y yo dije, jamás te chanco, le dije. Pareces auspiciador de mi programa, nunca te chanco. Pero ya, a ver, mira, Dante Ortiz nos menciona algo interesante que nos habíamos olvidado. Estaba Chabelita antes. Ella me parece que podría hacer el cambio, porque Chabelita te solucionaba la otra punta. Las dominicanas podían jugar tranquilamente a simplemente golpear. Hubiesen podido quizás traer una central. Entonces, como que mira, el perder a Chabelita le duele más a Géminis de lo que estábamos pensando. Sí, o sea, para mí obviamente es una diferencia, evidentemente, sin lugar a duda, pero no es el culpable de todos los males. No, definitivamente no. No, es, o sea, no justifica que Géminis pierda 3-0 como Voleibol, por ejemplo. O sea, claro. Justifica. O sea, no justifica el que Géminis no le pueda cerrar un set a Regatas Lima. O sea, Géminis puede hacerlo. O sea, siempre tuvo ese empuje, esa picardía de juego para cerrarlo, ¿no? Entonces, eso, bueno, ahí también incluyen los árbitros y un montón de cosas. Sí, pero bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer Géminis ahora? Comenzar a ganar, porque en este momento está en la zona de descenso. Ajá. En este momento está noveno, solamente ha podido anotar 263 puntos en 4 partidos. No es una buena campaña de Géminis. Y el problema es que ahora, ¿qué podría ganar? O sea, ya, a ver, su partido clave va a ser contra Deportivo Alianza y contra San Martín. Claro. Ese, ¿sabes qué pasa, Tony? Que si queda último, va a jugar, se va directo a la segunda. Yo estaba leyendo por acá, me pusieron que Gilmo Vegas había dicho que no, que en conferencia de prensa había dicho
el décimo y el noveno juegan la revelación. No, si es así, de repente lo entendieron mal o Gino no lo dijo bien, pero en las bases de la liga, el último desciende directamente. Y las bases son la base se respeta. Por acá me ponen, pero Raquelita, Molibólego no los dejó respirar. No, no desmerezco lo que hizo Molibólego, ¿la? Molibólego estuvo ordenadísimo, jugó un partido impecable. Impecable, Molibólego. Pero yo voy al lado de Géminis, ¿no? O sea, Géminis es un equipo que nunca te imaginas que pueda perder 3-0 contra un rival que está de tú a tú contigo. O sea, Molibólego es un rival directo de Géminis. Y Géminis no pierde, donde yo recuerdo, 3-0 con sus rivales directos. No, pues. Y ahora, otra cosa interesante que me acabo de dar cuenta es que una especie de clásico de la Liga Nacional, que es San Martín y Géminis, ahora se va a jugar, pero abajo. ¿Qué se va? Sí, claro. A ver, San Martín y Géminis han jugado, me parece que dos finales, claro. Porque jugaron la final del 2011-12 que gana Géminis y jugaron la final del 2017-18 que gana San Martín. Así que ahora que los dos estén peleando para ver quién no desciende, es como que habla interesante de cómo ha evolucionado la liga. A ver, sigamos aquí abajo, en la parte de abajo de la tabla para ver quiénes están intentando salvarse de la baja. Hoy debutó Beatriz Novoa. Ah, eso te iba a decir, que debutó Beatriz Novoa, Tony. Debutó Beatriz Novoa y ¿sabes qué? Le cambió la cara a Depor. Endemoniada porque... Beatriz Novoa. Yo no sé por qué las personas... A ver, nosotros habíamos anunciado primero que Beatriz Novoa venía para la Universidad San Martín de Porres. Estaban más que conversaciones con eso. Estaba ya llegando a un acuerdo. No se pudo. Ahora Beatriz Novoa llega a Deportivo Alianza a ser su segunda extranjera, porque Paula Salinas es la primera extranjera. Tiene una tercera extranjera que es María Luisa Barreto. Sí. Jugadora venezolana que ha jugado en la Liga Intermedia antes. Y realmente Beatriz es la diferencia porque es una punta que pega todo. Básicamente, esa es la gran diferencia, porque ya tiene una punta que pega todo, ya tiene una Yomara que pega todo. Entonces ya el trabajo defensivo que puede hacer Depor ya se puede ver recompensado en un ataque. No como la primera vez que cualquier trabajo defensivo que hicieran iba a ser recompensado con, bueno, sobrevivimos hasta el siguiente ataque y nos van a matar. Ella, Tony, le ha dado un respiro también a Yomara, ¿no? Porque antes casi todo, el 90% de las bolas iban para Yomara porque era la única opción de punto que tenía Paula, ¿no? Entonces, al entrar Beatriz Novoa en la jugada, ya tienes dos piezas interesantes de ataque, ¿no? O sea, tienes una punta y tienes una opuesta que está pegando todo, o sea, que te está reventando todo. No te digo que Depor va a campeonar con estas chicas, de repente por la situación en la que está, no creo que no esté cerca de alcanzarle para el Final Six, pero agárrate que todavía le quedan rivales directos y puede salvar ese noveno o décimo lugar en el que nadie quiere estar, ¿eh? Porque, a ver, el último desciende, el noveno se va a jugar una revalidación que tampoco es que vaya a estar tan fácil. Entonces, realmente yo espero que le alcance. O sea, espero que a todos les... No, bueno, igual a alguien le va a tocar, pero espero que a todos los equipos les alcance para librarse de eso. Sin embargo, bueno, buena contratación lo de Beatriz Novoa. Tienes razón, Tony. Cuando nosotros anunciamos que venían para San Martín, que así fue en un principio, al final no se dieron las cosas, todo el mundo las bulió, ¿no? Dijo, que Beatriz Novoa, que no hace tanto. Oye, Beatriz Novoa hoy le ha salvado un poco la dignidad a Deportivo Alianza, ¿no? Qué interesante es cuando solo hay una ronda de partidos en la primera ronda y cuando uno de todas maneras va a morir, porque hace que todos los partidos sean interesantes. Yo siento que hasta cierto punto Depor en alguna otra temporada puede haber dicho como que no, vamos a contratar jugadoras para salvar la intermedia. Pero ¿sabes qué pasa, Tony? Ya me acordé, los otros cuatro van a jugar una ronda de todos contra todos también. Sí, pues, la parte de abajo. Tienes toda la razón. A ver, vamos a volver a recapitular esto. Los cuatro que no lleguen al Final Six van a volver a jugar una ronda de todos contra todos para poder
saber quiénes son los dos que van a ir a la baja, el que se va y el que juega la revalidación contra el segundo de la intermedia, porque el primero de la intermedia va a subir automáticamente. Así que en realidad aquí tenemos que meter hasta el cuarto equipo que todavía está abajo, que es Latino Misa, que solo le ha podido ganar por 3-2 a Universidad San Martín de Porres. No, no es lo que tenía muchas cosas detrás también, ¿no? Es el Latino San Martín. Esa foto de Zenaida estaría buena, ¿no? Brindando con Winky. Yo no sé si es por San Martín o porque no sé, pero qué casualidad. Después de que gana el partido Latino, ella pone su mejor whisky, creo, brindando, ¿no? Celebrando, pues. Celebrando, pues, puso su foto. Celebrando. A ver, vamos a meternos en esto de Latino porque también está en riesgo de jugar la parte de abajo. Latino a Misa, con los dos refuerzos que vienen, se vuelve un equipo bastante interesante, porque ya lo es. Ya es un equipo que hace cosas interesantes. Tiene una MAPI que está en un muy buen nivel de juego, que está jugando muy... está jugando algo que no sabíamos que podía jugar. Ahora le vas a poner probablemente a Jade Stackhouse, que es la central americana, que si es un copia y pega de todas las demás centrales americanas, entonces estamos bien, porque es bueno. El problema es cómo va a ser Natalia Málaga ahora que tiene tres extranjeras. ¿Va a jugar con Aizari la central, con Aizari la punta, o con la central y la punta y apostar por Jessica Tejada? Mira, yo, sinceramente, el equipo es uno cuando está Jessica Tejada y otro muy distinto cuando juega Aizari. O sea, respeto las canas, así se le dice, ¿no? Cuando para decir la experiencia de Jessica Tejada, ¿no? Pero realmente, no, el equipo Latino tiene otra dinámica con Aizar, otro juego, otra mística, el equipo sorprende más en ataque, es un equipo menos predecible. A ver, la recepción va bien, yo mira, no es que esté tampoco en su mejor nivel, le falta todavía adecuarse un poco a la liga, pero Aizar resuelve bolas que Tejada no está en este momento resolviendo. Entonces, hay que pensar que Latino va a tener más de esas bolas complicadas, ¿no? Que esas bolas que la armadora va a tener que resolver. Y en ese momento está en más capacidad de resolverlos ahorita Aizar que Jessica Tejada, con todo el respeto que la experiencia de ella merece. Para mí, Aizar es la armadora de ese equipo. No sé si la va a poner con una central, no sé si la va a poner con la punta. Yo a la punta de Colombia nunca la vi jugar. ¿Tú la viste, Loni? No, jamás la quiso jugar. A la americana le vi un video, me pareció bacán, pero fue de esos videos que te ponen tus mejores jugadas. Estuvo bien, ¿no? O sea, pega duro y todo eso, pero no sé, a la colombiana sí no le encontré ningún video. Yo tampoco, cuando estaba buscándola vi, o sea, sus fotos por su paso por España, pero no encontré ningún video de ella, así que no sé tampoco exactamente cómo llegó. Ojalá alguien del latino esté por ahí para que nos cuente por ahí. Pero lo mismo que tú dices acerca de Jessica y Aizar, no es por desmerecer el trabajo de Jessica. Jessica ha sido una de las mejores armadoras que hemos tenido. El tema es que en este momento Aizar, a mi parecer, es la razón por la que le ganaron a San Martín. Llega un punto en el partido entre San Martín y Latino en el que ambas armadoras se dan cuenta de que la que está al frente tiene un nivel. Tiene un nivel, y juegan diferente para variar, porque Mackenzie juega más ordenado, más pacífico, más bolas específicas a cada jugadora. Aizar juega más a, ¿dónde está la bola más difícil que puedo armar? Allá, ahí. Entonces, sí. Y sí, a veces le salen unos ladrillos, la verdad, pero a veces le pone la pelota en donde nadie cree que la vas a poner, y lo hace. Y lo mejor de todo, Aizar pega. Yo no pensaba que pegaba, pero cuando se atreve también pega duro. Entonces, ahí se puede ver cómo el trabajo de la armadora ayuda mucho más. Entonces, sí, tendría que estar en la cancha. No puede tener tres extranjeras en la cancha. ¿Qué va a hacer? Va a sentar a una de las puntas. ¿Que quién sería? Sentar a Danae no me parece la mejor idea, porque Danae es, digamos, que la punta que le está resolviendo los partidos a Natale también. Sí, no sé qué pasa con Andrea Ampuero, ¿eh? Pero no quiere jugar, creo. No quiere ser... ¿Qué quiere hacer Andrea Ampuero? No sé si no quiere jugar o no, pero o sea, se nota que Danae está mucho más comprometida en este momento con ganar. Sobre todo porque hasta cierto punto ha sido una de las mayores anotadoras del partido de Latino. Y bueno, las centrales son Tita y una combinación entre Caroline Góngora y Alinson Vela.
Y por ahí la gente está diciendo que va a sentar a Tita, pero no va a sentar a Tita. Titita está funcionando bien. O sea... No, va a sentar a Lisa. ¿Cuáles eran los puntos de Tita? Porque son acomodaditos ahí a posición 2. Ya, pero los puntos... Ya, pero a ver, tenemos que pensar que Tita le ha hecho puntos hacia Japón. O sea, eventualmente vamos a tener que aceptar de que esos puntos desesperantes son parte de su juego. ¿Sabes qué? Cuando Mackenzie estaba defendiendo en uno, se metía unas renegadas cada vez que la pelota caía ahí, porque le caía prácticamente enfrente. Pero la cultura, ¿cómo decirlo? La cultura de voleibol que tiene Mackenzie no le permite pensar que una central va a poner una pelotita ahí. No. O sea, no le permite, o sea, eso no está en la cabeza de Mackenzie. Una central no me va a poner una pelotita ahí en mi cara, no, la va a reventar. No, le va a pum, le meteré. No, Mackenzie le cae, ay, se agarraba la pelota, y era un suplicio para ella. Sí, la verdad que sí, ¿eh? O sea, esas bolas son bien desesperantes. Y sobre todo, y otra especialidad de Tita, cuando las hace rebotar en el bloqueo. Porque a veces con esa desesperancia, yo sé que destruyo el idioma español, sigan conmigo. Con esa desesperancia de pasar la pelota, choca el bloqueo y se va para otro lado. Una suerte bárbara. Pero bueno, Tony. Pero no la va a sentar, gente. No la va a sentar. No sueñen, gente. No sueñen. Yo sé que hay muchos haters de Mirta. No entiendo por qué. Mirta es una persona muy kind, pero no sé. Bueno, vamos a ver un poco. Puedo comentar, acá la gente está súper enchufadísima con la liga intermedia. Dicen que no hay equipos en la liga intermedia, que no sé qué va a pasar. Bueno, está Tupac, está Academia Italiana, está... ¿Quién más está? Está el FPB, Mariscal Cáceres, Golazo, Universitario. Esos son de la liga... de la... Creo que ya no está. Bueno, ¿está Divino todavía? Está Divino... ¿Sabes qué? No sé por qué se hacen tanta drama con que no hay equipos. ¿Sabes qué? La situación amerita que los equipos que quieran inscribirse en la liga intermedia pueden hacerlo. Se podría hacer. O sea, hasta cierto punto es como que si tienes la capacidad de jugar en la liga intermedia, hazlo. ¿Tienes capacidad económica? Vas a tener las mismas responsabilidades económicas y COVID que los equipos de la Liga Nacional. Si lo puedes pasar, tienes equipo para pasarlo y quieres enfrentarlo, be my guest, hazlo. Ah, también por ahí estaban hablando acerca de la parte intermedia de provincia. Y sí, pues también está Starnet, está Faraday, están los clubes de provincia que están en la intermedia. Sí hay equipos en la intermedia, y Molibolibol es prueba de eso. Claro, exacto. Sí hay equipos con ganas de invertir, y que estoy segura que con esto de la pandemia van a querer, digamos, de repente ver una oportunidad, o sea, imagínate, Tupac dice, si gano la liga intermedia haciendo directamente, el tío del Tupac, ya sabe, es un fanático, saca plata donde sea. Vende la casa, vende al hijo, no sé, pero saca plata donde sea. Además, digamos como que un entrenamiento del tío Castillo en Tupac en intermedia vale por un entrenamiento de un equipo de mayores también. Es un entrenador que sabe lo que es estar en la liga de mayores. No, no hay una diferencia en ese sentido. La diferencia es económica, la diferencia es administrativa. Pero un equipo que está en liga intermedia, si tiene la capacidad de jugar la liga de mayores, lo va a hacer, lo va a invertir. Rebasa lo hizo, le costó muchísimo, pero llegó. Molibolibol lo hizo, le costó también, pero llegó. Latino Misa, le costó, pero llegó. Alianza Lima en fútbol, no le costó nada, pero ahí está. Yo creo que le costó, ¿eh? Yo más bien pienso que le costó bastante. Hay cosas que escapan de nuestra comprensión, pero bueno. Ya, sigamos hablando de voleibol antes de que esto tome un giro para mal. Círculo. Sí, hablemos del Círculo Esportivo Italiano, que está jugando una de las mejores temporadas que ha tenido en la vida. Y incluso mejor que la que quedó segundo, ¿eh? Porque la que quedó segundo quedó octavo originalmente. Sí, se bajaron a regata, pero quedaron octavos y luego de ahí se le abrió el camino. Ahora yo veo un... Para comenzar, están invictos. Sí, ellos y regata, son los únicos invictos. Uh-huh. Tienen un partido menos porque, bueno... ¿Por qué tienen un partido menos? Ah, ya, porque hay un partido reprogramado, sí. Ajá.
Pero la gente deliria, tiene delirios ya con Chírcolo, ¿eh? Ya Katherine es hack, ¿no? Tranquilo, gente, Katherine está jugando muy bien, pero tienen que ir de a pocos, ¿eh? Tienen que ir de a pocos. No endiosen tanto a las jugadoras, porque después tienen un mal partido, como cualquier persona tiene un mal día, se caen, juegan mal y son los primeros en lapidarlas. Sí, en realidad sí. Bueno, Chírcolo fue para mí el protagonista junto con Latina, perdón, junto con Alianza Lima de el mejor partido de la semana, ¿sí, no? Sí. ¿Qué otro partido había? No, sí, de todas maneras fue el mejor partido de la semana. 3-2 para Chírcolo sobre Alianza Lima con una muy buena actuación, pues, justamente de Katherine Regalado con 20 puntos, pero también de Sandra Ostros con 21 puntos. Al final Sandra Ostros termina siendo un punto más que Katherine. Fue buen partido también, Tony, en tema de bloqueos. Chirco lo bloqueó mucho, y bloquea mucho porque está muy ordenado en ese sentido. Y cuando tu bloqueo está muy ordenado, defiendes un toque más. Y Yanis es una libero que defiende mucho, ¿no? O sea, siempre hemos dicho que no es una libero tan, digamos, particularmente no es tan de mi gusto, a mí me gusta un poco más Miriam, ¿no? Pero lo que ella le aporta al equipo en defensa y todo eso es indiscutible, ¿no? Y creo que Chírcolo fue mucho más ordenado en ese sentido. Es ordenado en todo, ¿eh? Pero ordena muy bien el bloqueo y la defensa, y eso le permite remontar muchos sets que tiene adversos, sobre todo porque recupera muchas pelotas también. Sí, aquí me están diciendo que Katherine hizo 21 puntos, pero yo tengo 20, y lo estoy viendo en la página de la persona. Sí, yo también. 21 de Sandra Ostos y 20 de Katherine Regalado, que fueron... No, sí, pero a ver, el tema con Chírcolo es justamente lo que estás diciendo, tiene todas sus líneas ordenadas. Su línea de recepción está bien ordenada. Su línea de defensa está bien parada. Elena Krilivekova es una armadora bien difícil, o sea, para el otro equipo. Porque normalmente la línea del doble positivo de una armadora está bien pegadita a la net. O sea, yo solamente armo un doble positivo cuando estoy en la net, o cuando estoy en posición 2, o cuando estoy en posición 3. Elena puede estar con el árbitro y le arma una bola a la central. Y la pega la central para colmo. Elena puede estar conversando con Walter y arma un doble positivo. Sí, o sea, es una de esas cosas que puede pasar. No puedes subestimar a Elena en ningún momento, en ningún punto de la cancha, porque de alguna manera va a encontrar la forma de armar con el centro, si es que quiere, ¿no? También podría armar con 4 puntos, por el punto que sea. Una de las cosas que sí, y que generó un gran meme que se ha corrido por las páginas en estos días, que es el meme de Katherine Regalado convirtiéndose en Isabel Park. o Katherine Regalado convirtiéndose en... Sí. Elena Krilivekova es el tipo de armadora para que un atacante como Katherine Regalado explote, porque es una opuesta que pega durísimo. O sea, pega duro para el nivel de nuestra liga. Entonces... Con Elena Krilivekova, Katherine se luce muchísimo más. También va por ahí la cosa. Porque Katherine, recordemos que todavía no la hemos visto contra un bloqueo tan alto. El bloqueo de Alianza por 2 no es tan alto. Claro. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser, digamos, cuando se enfrente a Hamza. Este va a ser un partido interesantísimo para mí. Sí, claro. Ese va a ser el partido. O cuando tenga a Shourio también de rebasa, va a ser interesante. No, si es que coinciden en la rotación también, va a depender todo de cómo se acomoden los equipos, ¿no? Eso hizo Carlos Aparicio, ¿eh? Un poco le movió un poco el equipo, le giró, porque mira, Aparicio había arrancado los dos primeros sets, y esto es algo bastante interesante, con Xiomara en posición 1, o sea, con Xiomara al saque. Le giró el equipo, la corrió un poco más a Xiomara, la puso a jugar en 5, y ese giro hizo que terminara cambiando un poco el destino de los otros sets. Descuadró un poco el orden táctico que tenía el equipo de Walter Loom, que no cambió, que igual no soltó el libreto, ¿eh? No cambió nada, siguió jugando. Simplemente, conforme pasaron los dos sets, se dio cuenta un poco a lo que tenía que jugar. Eso pasa, también la capacidad de un equipo de recuperarse en pleno partido. No, pero mira, ahí también Walter Luke le devolvió la jugada en el quinto set porque le invirtió las puntas. O sea, en los dos,
Los dos primeros sets, Aparicio le juega con la rotación de tú a tú. O sea, los dos comienzan con Amador en uno. De ahí se dio cuenta, no, si meto a mi opuesta con su opuesta, no vamos a ganar. Tenemos que estar opuesta Amador, opuesta Armadora. Ya. Le invirtió la rotación dos puntos. Ok. Entonces Walter dice, si tú quieres invertirme la rotación dos puntos, tú no quieres que mi punto te bloquee a tu opuesta, ya, porque cambio los puntos. Exacto. Funcionó. O sea, fue un duelo de entrenadores bonito. Todo lo de estrategia bonito. Y fue el mejor partido también. Alianza lo pudo haber ganado, ¿va? Alianza lo pudo haber ganado tranquilamente, porque en ese quinto set pudo haber pasado cualquier cosa. Sí, estuvo muy bueno el quinto set, sobre todo, ¿eh? Pero bueno, se dieron un poco así. Estos duelos muchas veces también tienen... A ver, muchas veces se habla de lo que hacen las jugadoras en el campo, ¿no? Pero realmente cuando se arma la rotación y ves cómo van girando los equipos, cómo cambian de posición a las jugadoras, esas cosas también hacen la diferencia en los partidos, y prueba de ello es este encuentro, ¿ah? Si ustedes analizan bien la hojita del data, se van a dar cuenta de esos pequeños detalles, van a ver que al final Sandra Bustos terminó encontrándose con el bloqueo de Xiomara, por ejemplo, que era un bloqueo mucho más fácil para lidiar, ¿no? Entonces, que lidiar con el de Daniela, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde también se ganan partidos, ¿no? No es suerte, ¿eh? Es muy pensado esto. Así que bueno, felicitaciones para Chírcolo, lo ganó también desde la banca. Así que muy bien por él. Pero digno rival a Alianza Lima, ¿eh? Fue un buen partido de ambos, Tony. Sí, sí, fue un muy buen partido. Este es un partido que me va a gustar ver en estancias más adelante, porque estoy seguro de que te van a meter entre los seis estos dos. Yendo un poco más también a lo que es Chírcolo, acá José Sebastián Espinosa nos dice que Iruela no es reemplazo y que no iba a venir por Carol, sino que iba a venir con Carol. Y sí, eso es algo que Walter Lung había hablado justamente en televisión. Quería especificar eso. Que Camila Iruela no viene en reemplazo de Carol, venían las dos. El problema es que Carol al final no pudo regresar por el tema de que, bueno, por un tema de gobierno, que no está permitiendo la entrada de brasileños. Y ahí se hubiese visto un equipazo con Camila Iruela y con Carol Westerman. ¿Quién habría tenido que salir? Milagros, Hernández. ¿Y quién habría sido la central? O sea, ahí también hay que pensar, ¿eh? Porque tenemos que ver quién habría sido la central que la reemplaza. No es tampoco tan fácil reemplazar una central. A ver, ¿quién habría sido? Sobre todo una central como ella, que está jugando bien, Tonia. Sí. O sea, yo no sé por qué la gente está diciendo que no está jugando bien, está jugando fuera. Sí, se marcó. ¿Qué pasó? La central habría sido Katy Sender. No, todavía, Tony. Walter, todavía. No, o sea, sí, pues, ahí es donde está el tema. Oh, ya, bueno, ahora que solamente viene Camila, porque ya oficialmente en una hora se acaba la inscripción de jugadoras y creo que no van a poder inscribirla. Van a tener que jugar así, ¿no? Con una central y una punta. Pero si hubiesen jugado punta opuesta, la otra central no habría tenido tanta presencia como Milagros, que Milagros, pase lo que pase, está haciendo puntos. Sí, bloquea hace su bloqueo. La próxima temporada ya. Es verdad, Tony, es verdad. Las cosas pasan por algo, en realidad. Yo no movería a Katherine, ¿eh? Bueno, Walter la debe conocer más, pero me parece que está teniendo buenos partidos. La escuché el otro día en la entrevista, me pareció que está mucho más centrada, centrada puede sonar mal, ¿no? Pero lo que me refiero es que está mucho más enfocada en jugar bien, ¿no? O sea, en hacer las cosas bien, paso a paso, con calma, que es un poco también en lo que está enfocada Lucía, ¿no? Si te das cuenta, ambas hablan mucho del apoyo que los entrenadores están dando, por un lado Walter Lung y por otro lado Martín Rodríguez, ¿no? Entonces las veo muy concentradas en eso, ¿no? En hacer las cosas bien, en ir paso a paso, en no apresurarse, y bueno, ojalá que esta liga les sirva muchísimo para crecer. Sí, a ver, acá están comentando también varias cosas acerca de Katy. Jaime Villarro dice, cuando Maggie esté adelante, ahí se va a ver a Katy. No estoy seguro si dices que es porque Maggie va a regresar a Alianza, pero... No puede, ya se les dijo, gente, basta, no me hagan molestar, ya se les dijo que no. Que no puede, eso es como la mascarilla va tapando la nariz, no abajo. Ya se les dijo, gente, que no puede, ni un afiliado, no, ya no puede. No puede, de verdad no puede. A ver,
Especialmente no Alianza. Y no porque hay un tema con Alianza. Es que hay un tema con Alianza. Alianza ya tiene sus cuatro jales. Alianza ya tiene sus cuatro jales nacionales. No puede hacer ningún jale más. Encima de eso, ya no se puede inscribir, y vamos a hablar muy específicamente de la palabra, ya no se puede inscribir nuevas jugadoras. Leslie puede venir porque está inscrita en Hamza. ¿Quién más puede venir? Coto puede venir porque hay un equipo que la ha inscrito. Pero... ahí la palabra más que inscribir es afiliar. Ahí está. Esa tienes es la palabra. Exacto. Tienes que estar ya afiliada al club o tu club tuvo que haber ratificado tu afiliación. Que es el caso de Carla Rueda. Por ejemplo, Carla Rueda está afiliada a Géminis. Leslie Leiva ha sido afiliada a Hamza. Pero ninguna de las demás jugadoras, hasta donde tengo conocimiento, ha sido afiliada a algún club. Porque hay una cláusula ahí que dice que si la jugadora que viene del extranjero, digamos, ya no tiene transfer ni ningún contrato con el club, y qué sé yo, si está afiliada a un club de la liga, puede jugar. Las únicas afiliadas son, es que así me lo explicaron, me repitieron muchas veces la palabra afiliada, son Leslie Leiva y Carla Rueda. Me preguntan, ¿se puede afiliar ahora? Sí, se pueden afiliar hoy mismo, pero para la otra temporada, ya para esta. Sí, pues porque, a ver, ya se cerró la inscripción de O2. Hoy día, en 1:04, se acaba la inscripción de extranjeras y ahí se acaba. Con eso vamos a terminar la temporada, se quedan los equipos que se quedan. Y lógicamente, existe la regla de que se puede reemplazar una jugadora si ha tenido una lesión grave en la cancha. Ya, pero la idea es que no tengan lesiones graves en la cancha. Así que con esta jugadora nos quedamos hasta el final. Por aquí alguien está preguntándonos por quién creemos que es la opuesta de la semana. Si Catherine Regalado, Mapi Acosta, Regla Gracia. Y déjame pensarlo y te digo, ¿ya? Te prometo, Sergio Reyes, que la pensamos y que le decimos. Eso podemos hacer, Tony, y de paso pasamos a hablar del equipo ideal, pero a ver si lees un poco de comentarios también antes. Sí, a ver. Eva Mendoza dice, vamos, Rebasa. Julio Vilca nos pregunta, ¿qué opinan de Nicole Johansson? Para mí Nicole Johansson es una muy buena central, ¿eh? Yo pienso de que muchas personas no están viendo lo buena central que es Nicole, algunas, porque, digamos, físicamente no está como otras jugadoras, pero Nicole es ágil en la net. No tiene ningún problema con el desplazamiento de la net, y eso es lo más importante. Es verdad. Central. Verdad. A ver... No, sí, Miguel Arriola dice, chicos, ¿saben el destino de Leiva ahora que ya terminó la Liga Rusa? Ahorita lo vamos a comentar que termine de esto, pero ya sabemos que el destino de Ángela no está aquí. No se va a poder. Pero bueno, Tony, tenemos equipo ideal. A ver, voy a ver si lo puedo mostrar. Las pantallas, a ver, para que la gente lo vea, porque eso se actualiza todo el tiempo, gente. Sí, eso, a ver. Hay que entender un poquito cómo funciona el sistema del data también. Como yo sé que estamos acostumbrados nosotros a leer el data todos los días. Lo vemos con otros equipos, lo vemos con otras ligas. Pero como es nuestra liga y nosotros conocemos a todos los equipos, a veces nos causa algunos problemas las evaluaciones que hace el data. Y es porque es por porcentaje, gente, ¿eh? Hay que tener muy en cuenta la cantidad de porcentaje que se hace para cada una de las jugadoras. Porque si no, después vamos a estar viendo cada cosa. Claro, o sea, mira, ahí tenemos el equipo ideal. La mejor armadora hasta el momento es Pinedo, de Molly Volleyball. Ahorita Tony va a explicar por qué. Tony, ¿puedes leer el equipo ideal? Que mis perros están haciendo una bulla increíble. Sí, lo siento. La armadora es Diane Nicole Pinedo, de Molly Volleyball. Las dos puntas son justamente las puntas de Hamza. Claudia Hernández y Coraima Gómez. La opuesta, Regla Gracia, también de Hamza. Las centrales, Alexandra Machado de Regatas Lima y Milagros Hernández de Círculo Esportivo Italiano, y la líbero, Yanis Torres de Círculo Esportivo Italiano. Atrás, como líbero segunda, está Paola Villegas, segunda armadora Zaira Manso, tercera central Nicole Johansson, segunda apuesta Daniel Uribe, tercera atacante Sandra Oso. Vamos a ir desmenuzando qué es lo que significa este equipo ideal paso a paso. Diane Nicole Pinedo, que es una armadora buena en voleibol, es bajita, pero es buena. Está en este momento en primer lugar
pero está en primer lugar solo habiendo armado 22 pelotas, persona, gente. Claro. Comunidad sobre la net, entendamos algo, ha armado 22 pelotas. No es tan difícil tener un 54.55% de efectividad si solo has armado 22 pelotas. A diferencia de Zaira, que ha armado 93. Yamara ha armado 119. Diana. Lucía ha armado 103. Ingrid, 83. Cece ha armado 85. Entonces, hay que ver quiénes son las jugadoras que están armando realmente en el torneo para decidir quién es la que va arriba. Y Dayan Pinedo, sí, ha hecho una buena efectividad entrando como cambio, y eso es lo que se necesita de un cambio, pero la mejor armadora es Zaira, pues. Porque tiene 41.94 de efectividad, habiendo armado toda la cantidad de balones que una armadora se espera que arme a esta altura. La verdad, con respecto a la opuesta, yo no sé si hay gran debate por regla, pero ¿qué se evalúa para elegir una mejor opuesta? Y eso que esta es de la semana, o sea, están haciendo, yo he visto que la gente está haciendo un drama por el equipo ideal de la semana. O sea, de la semana, gente, o sea, de 7 días, de 2 partidos cada uno, o sea, no, la gente, ¿qué se evalúa cuando se habla de una mejor opuesta? ¿Se evalúa solamente que te reviente el balón? No, a la opuesta le evalúa el saque, el bloqueo y el ataque. Para estar en primerita, tienes que tener un buen desempeño en esos tres. ¿Dónde es que regla Gracia saca el, digamos, la diferencia? Obviamente es en el saque. Es en el saque. Tiene, digamos, es la opuesta que más puntos de saque ha hecho. Claro. A ver, en este momento tiene 7 saques puntos, regla Gracia. A diferencia, por ejemplo, de Daniela, que solamente tiene 4. Diferencia en bloqueo también hay. Daniela tiene 7 bloqueos y regla tiene solamente un bloqueo. Pero ahí también evalúas el ataque. En el ataque, regla ha hecho 39 puntos, habiendo fallado solo 7. Daniela ha hecho 35 puntos, habiendo fallado 11. Entonces, como que ahí se van equiparando las cosas. No es simplemente ver una o dos de las posiciones. Sí, regla podría ser en este momento la opuesta que pega más duro en la liga. Catherine me parece que está por ahí. Pero hay que juntarlo todas las 3 cosas. Tiene que tener servicio, tiene que tener ataque, tiene que tener bloqueo. Catherine está más abajo también porque tiene un partido menos, ¿ah? Hay que pensar, claro, en eso. Tiene un partido menos de los equipos. Entonces, como que la evaluación de las mejores jugadoras tiene que ser muy por el ponderado de cosas que tienen que hacer. No solamente por un fundamento específico en el que se desempeñen. Lo que nos lleva a la mejor punta. Que sí, me eso, parece que ahí es bien ahí, polémico, ¿no? Ahí ya me parece un poquito más polémica la cosa. Porque, sí, porque las 2 puntas son justamente las de Hamza, Claudia Hernández y Coraima, que son 2 de las puntas que menos reciben. Sí, son 2 de las puntas que menos reciben, ¿eh? Claudia tiene un índice de recepción de 0.24 y Coraima tiene un índice de recepción de 0.48. Y sí, pero mira, a ver, donde sacan ellas ventaja también, Tony, es en el saque. Son de las, bueno, sí, o sea, son de las puntas que mejor sacan. O sea, tienen en general un buen promedio, bloquean bastante también. O sea, el bloqueo también sacan bastante ventaja, el ataque es bueno. Todo el campeonato nos hemos pasado diciendo que Hamza lo que mejor tiene es el ataque. Y realmente, o sea, sí se prueba acá. Ahora, la recepción, a ver, Coraima tiene 30 bolas positivas. O sea, sumó un montón en el último partido con Latino Misa, hay que decirlo. O sea, díganle a Latino Misa que saque más duro, pues, ¿no? Porque es verdad. Ese es otro tema. Las estadísticas no predicen qué es lo que va a pasar. Las estadísticas te dicen qué es lo que ya pasó. No puedes tú predecir cómo va a entrar una jugadora al campo. Sí puedes decir como que, bueno, no sé, en el siguiente partido de Hamza. ¿Cuánto tiempo trata Hamza? A ver, todo para poder hacer un punto. Estoy gastando tiempo, pero ya. Hamza se enfrenta contra Deportivo Géminis en el siguiente partido. Lo más probable, y no es por hablar mal de Géminis, pero lo más probable es que sus 2 puntas sigan anotando puntos. Entonces, no van a bajar. Hay que esperar que se enfrenten a un equipo que de verdad les proponga algo en bloqueo, que de verdad les proponga algo más en defensa. Entonces, ahí van a comenzar a nivelarse.
Pero si tú vas a ver las estadísticas uno tras otro, a veces la mejor jugadora es simplemente la que se enfrentó al peor equipo. Claro. Por eso, puede pasar. Sí, o sea, hay mucha gente... ¿Sabes qué es lo que más me sorprende a mí, Tony? A ver, yo entiendo que la gente normalmente, o sea, no tiene que entender las estadísticas, o sea, no tiene una cultura de entrar al data volley y entenderse simbolito por simbolito, no. O sea, nosotros que somos bien pesados, bien cargosos, nos metemos a ver, estamos todo el día ahí, pero lo que a mí me sorprende es que gente que yo veo en el volley no entiende y no sabe cómo explicar esto, o sea, no entiende, ve a una jugadora y dice, ah, como no está el equipo que me gusta, están mal las estadísticas. No, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, todo lo que pasa en las estadísticas tiene una explicación. ¿Por qué esta regla? ¿Por qué está Coraima? ¿Por qué está Claudia Hernández? O sea, ¿por qué están todas ahí? Si, y si no lo entiendes y eres una persona allegada al vole, preocúpate. Preocúpate porque realmente te está faltando mucha instrucción, ¿no? O sea, porque yo no soy una entrenadora y sin embargo soy tan pesada que entro y quiero entender esto y pregunto y consulto, pero no me lanzo a poner en ningún chat que todo está mal, que no coincide, porque entiendo, o sea, en el último campeonato europeo que campeonó Rusia, que fue en el sub-17, que el líbero era espectacular, ¿sí? Ahí Rusia le voltea la final a Italia, ¿no? Y campeona en un partido fuera de serie. Y el equipo ideal tenía 5 jugadores de Italia. Y el MVP fue italiano. Entonces, no vengan a decir que no coincide. Porque entonces le tendrías que decir a la FIB el día que premió a Takechita como la MVP en el Mundial 2006, cuando claramente le pertenecía a Sokolova, ¿no? Que estuvo mal todo. Tendrías que ir a cuántos campeonatos a decirle que su sistema de estadística funciona mal. Entonces, hay una cosa que hay que entender. El equipo ideal, las mejores jugadoras, no normalmente o no siempre van de la mano con el equipo campeón. No. Normalmente, el equipo campeón, a menos a que sea horriblemente superior que todos sus rivales, claro, solamente uno dentro del equipo ideal, que puede ser ya, bueno, el mejor o el que, bueno, por política se lo dieron, que puede pasar también. Pero normalmente el equipo campeón no mete tantos jugadores dentro del equipo ideal, a menos, por ejemplo, que seas Argentina en el último premundial, que pues que se enfrentó a 3 equipos que no le hicieron nada y metió a cinco en el equipo. O que seas cubano, que seas cubano en el club, ¿eh? Y estás de todas maneras. Claro, o estás de todas maneras. Pero bueno, mira, por ejemplo, acá también Gianfranco nos está recordando. Perú ganó 5 premios en la Copa Panamericana masculina y quedó dentro de la ronda de abajo. Lógicamente, porque estoy hablando bien asiático, diga, lo siento. En la ronda de abajo te enfrentas a rivales que te permiten hacer un poquito más. Si ustedes revisan las Copas Panamericanas, normalmente la mayor anotadora y la mejor apuesta son de equipos de abajo o de Dominicana. Normalmente es Samantha Bricio, Andrea Rangel, Ángela Leiva, o sea, jugadoras que al final han estado jugando contra los equipos de abajo. Es muy difícil que un equipo que esté arriba meta tantos jugadores porque tiene que destacar más en lo colectivo. Si no, no le hacía para ganar. Claro, va. Eso lo hemos dicho, Tony. Hoy por hoy los equipos que son los mejores del mundo, nadie puede negar que colectivamente son superdotados, son privilegiados. Obviamente tienen una jugadora que hace la diferencia y seguramente ese Gonú, esa Vukovic, esa Hack, esa Mengardi ahora también, está todo el mundo hablando de ella, seguramente será la MVP de todos los partidos. Pero colectivamente, o sea, ese equipo juega, normalmente campeona que colectivamente juega mejor. Yo te digo, mañana la final de la Champions League, y Moco Volley con Egliano contra Yamamay, ¿no? Campeona Yamamay. ¿Me vas a decir que el equipo ideal no va a salir de más jugadoras del Bakisban y del Egliano que del Yamamay? Claro, pues. Va a salir Egonú, va a salir Mónica de Genaro, va a salir alguien del Bakisban. Polos, Robin de Cruz. Podría salir Boscovic, podría salir Hack. No va a salir el equipo campeón, porque el equipo campeón lo que hizo fue ganar. Alianza Lima famosamente ganó una vez una liga juvenil y no premiaron a ninguna de Alianza. O sea, premiaron a todas menos a ninguna de Alianza. ¿Y qué es lo que dijo Aparicio en ese momento?
La medalla vale más que el premio individual. ¿Y saben qué? Pero, tiene razón. Por supuesto que sí. El otro día que estabas entrevistando a Luciano de Checo, me gustó que él mismo dijera eso. Yo cambiaría todos mis premios de mejor armador por un título. Sí. O sea, el jugador que habla de los premios individuales está jugando para él, no para un equipo. Esa es la verdad, ¿no? O sea, los premios individuales déjenlos a nosotros, déjenlos a los periodistas. Nosotros nos matamos por eso. A nosotros nos encanta eso. Pelearnos por quién debió ganar mejor opuesto, porque ustedes no. O sea, el jugador también ahí tiene que tener la humildad del colectivo, ¿no? O sea, lo más importante es el grupo. Y eso vean ustedes, cuando ustedes están trabajando, en cualquier cosa que trabajen, así trabajen, no sé, cerrando cajones. O sea, ustedes pueden cerrar 80 cajones, pero si sus compañeros de equipo no cierran por lo menos 60, no acaban nunca. Y lo despiden a todos. Entonces, claro. Qué buen trabajo, ¿eh? Cerrar cajones. A mí me encanta pasar mi casa a cerrar cajones. Mira, pero mira, acá nos están poniendo varios ejemplos que se pueden usar. Mira, Elena Keldibekova, mejor armadora en 8.000 torneos, incluyendo el Montreux, y Perú no ganó ninguno de esos torneos. O sea, es cierto, teníamos a la mejor armadora, pero no tenemos el título. Pasa. Y te juro que Elena ni se acuerda que ganó eso. Probablemente no lo sabe, porque Elena no estaba en la premiación. No lo sé, o sí estaba. No, sí estaba, porque Perú no juega el último día. Por eso es que Elena no baja. Y la libero de Holanda, no, perdón, de Países Bajos, y termina ganando Vanessa Palacios, si no, ella también se habría llevado un punto. Ahí está. Si ustedes ven ahorita la Liga de Francia, hay una libero encima de Vanessa Palacios que solo ha jugado un partido. No es que sea mejor que Vanessa Palacios, es que estadísticamente tiene más porcentaje porque ha jugado un partido. Vanessa ha jugado 40. Ella es la mejor libero de la Liga. Lo que pasa es que acá, cuando vemos reflejados los números en equipos que nosotros conocemos, pero que aquí con todo, nos causa como que problemas. No, señores. El otro día, en mayo, Gabriel, estaba Japón como mejor atacante con un solo partido. Claro. O sea, es realmente... O sea, yo entiendo que la gente, digamos, que es fanática, que le gusta ver el vóley, pero que no le gusta leer estadísticas, está bien. No todo el mundo tiene que ser el trome en las estadísticas. Yo también lo pienso. Es más, hay periodistas que no son los tromes en las estadísticas, y no tienen que serlo, porque a nadie le puede meter algo que no le gusta, algo que no quiere entender. Está bien, está todo bien. No todos son Tony, no todos son Raquel, no todos son Nano González, o sea, no por mencionar algunos que sí nos gusta estar ahí en las estadísticas, mirando, comparando otros torneos, ¿no? O sea, entonces, y si se me ha pasado alguno, perdóneme, de repente hay un fan también que es súper fan de las estadísticas, o sea, solamente digo los que me vienen a la mente ahorita, pero... A ver, lo que yo digo es que a mí me preocupa estos temas de estadísticas y todo, es divertido hablarlo también con entrenadores, porque ellos conocen mucho más los equipos, saben mucho más. Entonces, cuando un entrenador te dice que no entiende las estadísticas, yo digo, ¿y cómo estás sentado en una banca? O sea, ¿qué pasa acá? Está todo el mundo de cabeza. O sea, eso me preocupa severamente, ¿ah? ¿Eh? Y lo peor es que ese mismo entrenador es el que después anda diciendo como que me juegas la bola doble positivo. Pero si no sabes que es un doble positivo. si no puedes leer que es un doble positivo en una hoja, ¿cómo le dices a tu jugadora me juegas el doble positivo? No. Y esta temporada hay muchos entrenadores que dicen eso, no es en contra de uno específico, porque por ejemplo, Carlos Maldonado de Bolívar ha sido estadístico durante mucho tiempo. Lógicamente te va a hablar así, es normal. Después, Horacio Bastí, toda su vida con eso. Es normal que te hable así. Es normal que un entrenador te pueda hablar de este momento, de esta manera. Ya, saludos a Gianfranco y saludos a Gabriel, que son los que siempre me comparten estadísticas. Así que de todas maneras sé que ellos también están ahí leyendo todos los días. Como para hablar de los fanáticos que sí sé que están leyendo todo el día. Es verdad. Y bueno, por último, te voy a zanjar el tema. Si no sabes, pregunta, pero no hagas el papelón de decir que no entiendes. A mí cada vez que no entiendo algo me da vergüenza, no sé, a mí me da vergüenza publicar, decir públicamente, no entiendo, yo no entiendo cómo caramba se juega la Liga de Suecia, ¿puedes explicarme? O sea, porque me da vergüenza, o sea, a mí, no sé, a la gente a veces le da vergüenza, no sé, un grano, no, a mí me da vergüenza no saber, ¿tú entiendes eso? Es muy grave para mí. A mí, por ejemplo, cuando yo estaba en el Coliseo, cuando podíamos ir al Coliseo, y yo no sabía algo, como que, bueno,
vista miope, ya, pero vista, ubicabas a alguien que supiera, e ibas y preguntabas, pues. O sea, corrías, ya. Copa Panamericana Masculina 2019. Raquel y yo ahí muriéndonos. ¿Cómo es que Estados Unidos va a clasificar si no tiene el ranking suficiente para clasificar? Ya, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar con la duda. Cristóbal Marte. ¿Y Cristóbal Marte? Ah, ya, esto es así, 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 así. Es así, pregunta, no es tan difícil. Hay un montón de gente que está dispuesta a compartir información. Acá todos nos ayudamos. Es verdad. Acaba de decir un saludo para Alejandro Arrieta, que pone Miguel Arreola cuando armaba, nunca hizo un doble positivo. No, 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 no. Pero acá se manda unos comentarios que son doble positivo, te diré. No. A ver, bueno, escúchame. No creo que Miguel Arreola nunca haya hecho un doble positivo. No, hasta ahí, ¿te acuerdas la vez que hice una recepción doble positiva, Tony? Que todos en el lugar se quedaron. Sí, nada más. Hubiera sido la libero la selección. Yo conocí el voleibol a los 18 años, gente, no me juzguen. Lo interesante de todo esto es que alguna vez alguien te ha dicho como que, oye, pásame la pelota, patada, a las manos de la armadora. Sí, sí, sí. Recibía los saques, ¿sabes? Con el pie. A las manos de la armadora, pam, pam, pam. Ya. Ay, ¿cómo se jugaba en el bombilla? Pero bueno, ya volvieron esos ejemplos. Mientras tanto, gente, que cuidado. Bueno, gente, vamos a pasar a hablar de peruanos en el extranjero, ya que Tony se puso sentimental con el COVID. Ah, si quieres volvemos 2 minutos y seguimos hablando de estadística. Pero no, ya. Para cerrar el tema estadístico, no la pensemos tanto. Las estadísticas son una forma de ver lo que ha pasado en el partido, de entender un poquito cómo van las jugadas también. Por ejemplo, si vemos el partido estadísticamente entre Rebaza y San Martín hoy día, vemos que Rebaza hizo 24 puntos por posición 2. Ok, entonces San Martín tiene que preocuparse por la punta. Ya está. No hay que hacer una comparación entre yo creo que esta jugadora fue mejor que la otra, yo creo que está mal. No es una guerra. Exacto. Y no es lo que tú crees, por último, ¿no? No es lo que tú crees, no, yo creo que Carlos Ortiz es mejor. Sí, yo también creo que Carlos Ortiz es mejor, pero Coraima está ahí por algo. Entonces, en lugar de decir, no, eso está mal, no, o sea, repásate todos los partidos. O sea, mira las estadísticas de todos los partidos y vas a encontrar una respuesta de por qué Coraima está ahí, porque eso es un sistema. O sea, nadie está ahí gratis, nadie paga en mesa para estar ahí. Y créeme, si hubiera pago en mesa, yo estaría cobrando, créeme. Oye, sí, ¿te imaginas si hubiese ido por el mesa? No, seríamos millonarios ahí. Pero ya, a ver, cambiamos de tema porque ya se nos acaba la cantidad de cosas que podemos decir de del equipo ideal. Y vamos con los peruanos en el extranjero. Hay buenas noticias, hay malas noticias. ¿Por dónde comenzamos? Yo creo que comenzamos con las malas para terminar el programa con buenas noticias. Bueno, la super re archi mega mala noticia es justamente que nuestra Angelita Leiva y nuestro Yenisei no pudieron en playoff de la Liga Rusa. Es verdad. Sí. Lamentablemente tenían que ganar por 3-0 o 3-1 al Lokomotiv, y cuando iban 1-1 de verdad todos sentimos un pequeño aire de esperanza, pero lamentablemente no pudieron. El Lokomotiv le pasó por encima, no le pasó tan por encima como el primer partido, pero fue superior, y ahora Angelita ya ha cerrado su participación en la Liga de Rusia. Así es, Tony, lamentablemente para Ángela Leiva terminó su sueño en Rusia. Incluso creo que ya está volviendo, me pasaron unas historias, está volviendo, no sé si a Perú, pero está viajando, pero sí, terminó la aventura en Rusia para ella. Creo que al final el balance de Ángela es bueno, ¿no? Tuvo partidos, sobre todo en los últimos juegos, la verdad es que bastante aceptable, se terminó adaptando. Siempre lo voy a decir, ojalá ella hubiera tenido más tiempo en la Liga Rusa, ojalá hubiera llegado antes, porque creo que se hubiera acoplado mucho mejor a ese equipo y el Yenisei capaz hubiera podido hacer más cosas. Pero ya haberse metido dentro de unos playoffs cuando prácticamente nadie daba 2 soles por él, o sea, es realmente un logro importante para el Yenisei. Así que muchas felicidades a todo el equipo y a todas las jugadoras que la fanaticada conoció. Y muchas gracias por haber recibido también a Ángela, ¿no? Porque creo que dentro de todo podrían criticar al entrenador, podrían criticar a Che Globa, pero creo que todo el mundo trató muy bien a Ángela ahí, y eso es finalmente una cosa positiva. Y estoy segura que Ángela se lleva muchas cosas positivas de Rusia.
A mí lo que me gustó es que como comunidad peruana de voleibol hemos sabido cómo apoyar a Ángela, hemos sabido cómo ver a Yenisei, un equipo al que no estamos acostumbrados al que Ángela llegue, porque Ángela estamos acostumbrados a verlas en Tasco, en San Martín, en el PTT, que mal que bien era un equipo que acababa de subir, pero estaba de subida. Entonces, verla en el Yenisei como que fue una nueva experiencia para nosotros también. Fue una experiencia claro. De ver a nuestra jugadora trepar desde lo más bajo de la tabla hasta lo más arriba que pudo. Fue una muy buena experiencia. Y la verdad es que hasta cierto punto nos hemos enamorado todos del Yenisei, creo, ¿va? No me molestaría que la regrese al Yenisei para sacarse el clavo la próxima temporada, pero que tenga una temporada completa. O si no, que busque ir a un club de mayor nivel en realidad rusa o u otra liga. Pero ha sido una experiencia positiva para ella, yo creo. Sobre todo porque nos ha comprobado de que la diagonal corta de Ángela por 4 puede pasar el bloque ruso tranquilamente. Sí, Tony, no sé, falta Cocheleva. Ah, pero igual no la bloqueaba. Pero nunca jugó, ¿sabes qué? Nunca jugó contra Goncharova. Ese era el partido. Ese es el gran drama, ¿no? Nunca le íbamos a ver contra Goncharova. Pero bueno. Ya la veremos a Goncharova en el Mundial. Es cierto. Bueno, a ver, cambiemos de país. También terminó la participación de la Peque y Mabelo Lemar en la Liga 2 de Francia. Ellas terminaron con triunfo. Le ganaron por 3-0 al Hajduin, que era el equipo que estaba inmediatamente debajo de ellas. Quedaron séptimas dentro de la ronda A, que tenía 9 equipos. Tenían que quedar dentro de los 3 primeros para poder pasar a la siguiente etapa y poder seguir luchando para ascender a la División 1 de Francia. Pero lamentablemente se quedaron con 16 puntos. En realidad 20, les bajaron 4 por una mala afiliación que hicieron al principio de temporada. Pero ya, terminaron ganando 9 partidos. No, sí. Terminaron ganando 9 partidos de los que jugaron. No, 7, les quitaron 2. Terminaron ganando 7 partidos de los que jugaron, terminaron con 16 puntos en la tabla. Fue la primera experiencia en el extranjero también para Mabel y para la Peque. Y pues también me parece que hasta cierto punto positiva, porque, digamos, han ganado la experiencia de lo que significa jugar en el extranjero. Se han hecho conocidas en la Liga 2 de Francia, al menos para poder avanzar por ahí o ya tener un currículum internacional. Y es importante porque son dos jugadoras que hasta cierto punto no están dentro del registro de la selección en este momento. Y marcan posibilidad para otras jugadoras que no están en el registro de la selección para poder salir a Europa, tranquilamente. Cualquiera de estas jugadoras podría estar ahí. Es verdad, Tony, están marcando el camino. No solo ellas, todas las que se van están marcando el camino, pero al ser, como tú bien dices, ellas, dos jugadoras que no están en el radar de la selección, las jugadoras que ahorita no tienen un lugar en la selección, también dicen, bueno, si ellas dos pudieron emigrar, yo también puedo. O sea, no es un requisito para salir a Europa estar en la selección, y eso es bueno. Claro, ya se puede hablar de que, no sé, podría salir Sandoval, podría salir, Brenda Lobato. Ostos, por ejemplo, ¿no? Podría salir una muy buena temporada. Podría salir Zaira Manso, podría salir, bueno, Lucía Magallanes sí está dentro del radar de la selección, pero podría salir Lucía Magallanes. Puede salir Nicole Silva, no sé, o sea, ya se vuelve una especie de, bueno, las jugadoras peruanas pueden irse a las ligas competitivas del mundo y tranquilamente ser parte de ellas sin ningún problema. Entonces, ese ha sido uno de los grandes aportes que hemos tenido de la Liga 2 de Francia con las jugadoras peruanas. Parecido al aporte que también ha tenido, por ejemplo, Álvaro Hidalgo en la Liga 2 de España. Lamentablemente también terminó la participación de Álvaro Hidalgo en la Liga 2. Ya había terminado, en realidad. El último partido ya era como que estirar mucho para intentar la clasificación. Perdieron por 3-1 contra el Extremadura Cáceres y lamentablemente terminó el equipo del Pachente, el equipo de Bajos de Extremadura, quinto lugar en su tabla. Así que al solo pasar 2 a la siguiente etapa, queda eliminado. Y bueno, es más o menos lo que estábamos hablando con Peque y Mabel. Le abrió las puertas a Japón. Le abrió las puertas a Benny. Se le abrieron las puertas a muchos jugadores para salir al extranjero y comenzar a jugar estas ligas y comenzar a tener un currículum deportivo afuera. De verdad. A Benjamín Patrón también, Tony, ¿no? Que ese fue un inesperado. No esperábamos que se fuera. Sí, además su club va súper bien. Prácticamente ya tiene un lugar asegurado en la siguiente división de España, por lo que pude leer un poquito. Pero bueno, es verdad, Tony. ¿Cómo les fue a las otras francesas, a Palacios y Jess? Ganaron. Ellas habían caído, ¿no? Ante el Bessier.
Sí, porque, a ver, el Maje Magaúl de Vanessa Palacios y Claribel Illescas le tocaba jugar contra el Besiktas de Yamil Nesetich. Y para todos los fanáticos, sí, esa foto de Yamil Nesetich y Vanessa Palacios es legendaria. Sí, es legendaria. Y decir tampoco que les pasó por encima, les ganó por 3-2. Sí, fue peleadito, o sea, fue peleadito. Sí, igual que cuando el Besiktas le ganó al equipo de Celia La Rosa y también le ganó 3-2, bueno, tienen problemas con eso. Pero ya, le ganó por 3-2 al Basket Bajaúl. La mayor anotadora del partido fue la colombiana Margarita Martínez. Bueno, fue Malina Terrell del Besiktas, seguida por Jaycee Soto del Besiktas también. Pero dentro del equipo de Clarita fue Margarita Martínez. Clarita Illescas solo pudo marcar 6 puntos. Vanessa Palacios, ya hemos mencionado, que sigue manteniendo como la mejor liga porque la que está arriba solamente ha jugado un partido. Y dentro de la Liga de Francia. La Liga de Francia no va a tener playoffs esta temporada, simplemente se va a determinar con la tabla final. Así que cualquier tipo de avance bueno para ellas. Ahora han subido un punto. Así es. Pero la que sí un mejor panorama, Tony, es Carla Rueda, que hoy su equipo clasificó a la etapa final de la Superliga de Portugal. Así que bien por Coto. Espero que no siga un poco molesta con nosotros por haber dicho que se iba a Portugal. Portugal. Sí, bueno, pero ya ella lo quería anunciar y nosotros como somos unos pinchalos, unos pesados, unos simpáticos, dijimos, se va a Portugal. ¿No? Entonces, oye, pero ya, a ver, por si acaso Coto está escuchando eso, fue de casualidad. Nosotros no nos habríamos chocado con que estabas en Portugal si no hubiésemos estado buscando por qué Maguilaura se iba a Portugal. Porque la historia es de que Maguilaura se iba a Portugal. Es decir, no, tienes que culpar a Maguilaura, no a nosotros. Claro, o sea, nosotros estábamos investigando en Portugal porque Maguilaura. No sabíamos que era tú y ahora estás jugando con Ratiña y estás posiblemente en la siguiente... No, ya estás en la siguiente etapa de Portugal. Está en la final, sí, va a jugar la final de la Liga de Portugal. Está esperando rival entre el Deportivo BW, que no sé cuál es el nombre, y el Leixos. Ese es el próximo partido. Estos dos equipos van a definir la participación. La serie va 2-1 a favor de Deportivo. Y bueno, van a jugar el cuarto partido el día 24 y en caso de ganar se programa, en caso de ganar el Exoet, se programa un quinto encuentro, ¿no? Pero bueno, Cotito ganó su serie 3-0 al Benfica, así que bien por ella, mucha suerte al club y por supuesto a Carla Rueda. Sí, me parece, el Exoet es el que está jugando en este momento, ¿no? Sí. El extra es que contrató ahorita, creo que la semana pasada o hace 2 semanas, a Madeline Guillén de Dominicana. No sé si te acuerdas de ella. La punta de la categoría de Natalia Martínez. Sí, la recuerdo. Así que podría ser una final entre Cotito y una Dominicana, imagínate. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, otro peruano que también está en una situación un poco complicada es Eduardo Romay, Tony, ¿no? Con el Astete. Sí, el Amstetten en este momento está a un partido de la eliminación. Ha perdido sus 2 primeros partidos contra el Sadruga Aistop. Y el 27 se enfrenta en el tercer partido que por haber caído, por venir de la ronda de abajo le toca de visitante. Así que el Aistop, que es el equipo al que no le ha podido ganar ya 5 veces en la temporada, le falta un solo partido para poder eliminar al equipo de Eduardo Romay. Y lamentablemente lo más probable es que lo haga. Pero hasta cierto punto es como que Claro, como que eso era como un objetivo, ¿no? Llegar a esta instancia y, o sea, no entrar por el título, o sea, eso hubiera sido ya como superar la expectativa. Pero me parece que lo que alcanzó fue positivo. Era, creo que incluso un poco más de lo que esperaba el club. Sí, o sea, durante la temporada se hizo un poco complicado la ronda cuando volvieron a subir, se quedaron sin entrenador, hubo problemas dirigenciales. O sea, tampoco es que Eduardo le haya pasado muy bonito en el tema dirigencial por allá. Pero lo bueno es que uno ha sido el mayor anotador desde el primer día, ¿no? Creo que nunca dejó de ser el mayor anotador de la liga. Ha podido enfrentarse a equipos contra los que normalmente no se podría enfrentar acá. Yo creo que Eduardo Spran para una liga más arriba, pero bueno, estuvo cómodo en la Liga de Austria, qué bueno. Y ya, ahora lo más probable es que empiece a terminar su participación y tengamos que estar pensando en a dónde va a ir ahora Eduardo Romay.
Es verdad. Bueno, Tony, viene mi liga favorita, la Liga Suecia, que desde que entendí cómo se iba a jugar, me encanta. La hora, ¿no? Sí, ahora amo las ligas de Suecia, me encanta el Mago, Urueña lo máximo. Ya, Daniel Urueña, que había caído por 3-2 en su primer partido, que me dolió, ¿eh? Me dolió un poco que cayera 3-2, porque para comenzar el primer set lo iba ganando como que 25-11, me parece. Ahora se recuperó, ya ha logrado ganar por 3-0 su segundo partido, ya puso las cosas donde están, y se enfrenta en un tercer partido, que no veo, ¿a qué hora es? ¿Dónde es? No sé si lo... El 24 creo que es, ¿eh? A ver, vamos a ver, calendario. Lo interesante de Daniel es lo siguiente, por ahí él estaba mencionando de que Daniel estaba en un puesto bastante abajo en central, en las estadísticas, me parece que fue Gabriel Mayo, lógicamente, porque... no ha jugado toda la temporada, tampoco es que pueda sumar tanto, pero claro, sí tiene un índice de efectividad bastante alto dentro de la liga, tiene 57% de efectividad. Y para un central que hace 15 a 20 puntos por partido, es alto. Sí, la verdad es que sí, Tony. Es, digamos, una de las figuras, la verdad es que yo no tengo a veces mucho tiempo para ver el partido, pero leo las notas de prensa que emite el club en su página, y también la Federación de Suecia, y la verdad es que lo mencionan bastante, es un jugador como que destaca en ellos, o sea, ellos destacan mucho el juego del peruano, así que eso también es bueno para nosotros, ¿eh? Uh-huh. A ver, el Jado se enfrenta en el tercer partido ante el Södertälje el 24 de marzo a la 1 de la tarde hora peruana. Hay transmisión, pero es pagada. Si alguien lo quiere ver, por favor, si alguien lo puede pagar, por favor, hable con el huequito de las novedades, que nos debe estar viendo por ahí. Sí, nos avisa, nos avisa. Sí, nosotros nos contactamos, nosotros nos contactamos. Una... Sí. Pero bueno, y el último peruano, no, nos faltan dos peruanos en el extranjero, pero el penúltimo peruano en el extranjero que está por aquí es Japón Vargas, que a él sí le va bien dentro de la Liga 2 de España, su equipo está en la siguiente ronda. Ya me parece que no puede cambiar la clasificación. Sí, no puede cambiar la clasificación. Ya quedó en el segundo lugar. Tiene... ya. El Cisneros Alter tiene 35 puntos con 11 partidos ganados, solamente superado por el Tenerife, que tiene 44 puntos con 15 partidos ganados. El Leganés, que es el que siempre lo perseguía, terminó solamente con 32 puntos. Mm-hmm. Así que, prefirió Japón, que fue el que más le tardó de llegar a la Liga de España, está en la siguiente ronda. Así es, completan, han completado esa fase. Vamos a, por supuesto, seguir mucho éxito para Japón en esta su primera experiencia fuera, que le esté yendo tan bien, Tony. Es bueno para todos los peruanos en general. Claro, porque de ahí se puede jalar más gente. O la gente comienza a preguntarse, bueno, si hay, ¿cuántos? Si hay 5 peruanos por ahí que están jugando, debe haber más. Ya, traigamos más. Hablemos con Gala. Gala, mándame, no sé, un punta. Daniel Porra, para allá. Mándame otro punta, Calvera, para allá. Mándame un líbero, Nakamatsu, para allá. Entonces ya comienza a trabajarse la exportación de jugadores. Sí, es genial. Pero bueno, ¿nos queda algún otro peruano? Dijiste dos, creo, ¿no? Nos falta Mailagro y Leslie, pero antes voy a agradecer a Marco Díaz por decirme que es Leganés, no Leganés. Ok, muchas gracias. Le gané, porque tiene tilde. Sí, no noté la tilde, lo siento. Tony no ve nada. No sabe ni con quién, ni de qué color es mi pelo. No sabe nada, no sabe ni con quién está haciendo el programa. En realidad, ha habido veces en las que he estado muy ciego en la vida, ¿no? Raquel lo descubrió caminando por la calle. Pero ya, sí, el Turco Ceramic Technic College de Maguilaura Frías y Leslie Leiva lamentablemente cayó contra el Ankara College por 3-1. Y bueno, nunca han tenido posibilidades de llegar a la siguiente etapa. Llegaron a un equipo que sí estaba muy abajo en la tabla, es más, estaba todavía con posibilidades de caer, pero desde que llegaron han subido bastante, que es lo que hay que rescatar, porque digamos, no llegaban con una responsabilidad de hacer clasificar al club, pero llegaban con una responsabilidad de rescatarlo, y sí lo han hecho, le hicieron subir 2 puntos, 2 peldaños. Es verdad, Tony. Ojalá que ellas puedan, digamos, seguir ostentando un lugar en el extranjero, ¿no? Ha sido una buena participación la que han tenido para tan pocos partidos en esta Liga A2 de Turquía. Creo que
ambas podrían aspirar a un mejor club. No solo, no necesariamente en la Liga de Turquía, sino en cualquier otra liga que tenga mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? No es que esa liga no tenga competencia, sino que esté un poco más metido en el circuito del voleibol europeo, ¿no? O sea, que tenga la posibilidad de jugar una Challenger Cup, una CEP Cup, o por qué no una Champions, ¿no? O sea, o por lo menos una fase clasificatoria a la Champions. ¿Te imaginas lo emocionados que estaríamos? Claro, entonces como que ya hablamos de cosas mayores, sobre todo porque ahora, y esto es la cosa que queremos rescatar, se tienen una carrera deportiva en el extranjero, que es lo importante para una jugadora cuando quiere vender. Ahora, Maguilaura y Leslie ya no son dos jugadoras del Perú que están teniendo su primera experiencia, no. Son dos jugadoras que han pasado por Turquía, ya. España, le tocas la puerta. Francia, le tocas la puerta. Bueno, nosotros no, su agente, ¿no? No sé, Austria, Italia, ¿por qué no? La Liga 2 de Italia es buena, podría irse a la Liga de Italia. Sí, es muy competitiva, es muy competitiva. Y tiene más cobertura que la Liga 2 de Turquía. De todas maneras, la Liga 2 de Turquía no tiene estadísticas, o sea, estamos sufriendo. Yo realmente le pongo suma a la planilla para ver si jugaron o no. Bueno, Tony nos pregunta acá por Zoila. ¿No jugó Zoila, creo, no? No, no jugó, juega mañana. El Muñan tenía un partido diferente, disculpen por no mencionarlo. Juega mañana 23, ahorita voy a ver a qué horario juega específicamente, pero sí, era el único equipo que tenía un plazo de 3 días más para jugar, no sé si es por COVID, no creo, pero juegan mañana. Después nos preguntan por Benjamín Patrón. Benjamín Patrón también está muy cerca al ascenso de a la Liga 2 de España, ¿eh? Así que gran campaña también de su equipo. Que comenzó a ganar cuando él llegó, ¿eh? Porque cuando llegó estaba en el último lugar. Capo, Benjamín. Los peruanos siempre llegamos a rescatar a los equipos, es la verdad. Es la verdad. Sí, rescatamos al 16, rescatamos al Turquía, rescatamos a todos. Rescato. No, sí, qué bueno por Benjamín Patrón, que ha estado jugando. Primero jugó de todo, luego jugó de punta. Ahora ya como que está afianzado dentro de esa posición. Y también es importante porque Patrón sería el punta más alto que tenemos. Sí. Así es, así que hay que seguirlo mucho. Bueno, Tony, no sé si queda algún otro cosa que nos quede en el tintero. Mira, el Muñoz juega mañana a la 1 de la tarde contra el Paysais Benelux, eso era. De ahí, no sé si quieras aventurarte a decir el equipo ideal de la semana de la Liga Nacional, de acuerdo a nosotros, no a la estadística. Ya, me parece genial. Sí, porque a ver. Comenzamos con Armadora. Uh-huh. Qué difícil. ¿Sabes qué? He alabado tanto a Lucía en los dos últimos programas que si pongo otra, es como, esta está loca, ¿no? Así que yo voy con Lucía en de Armado. Pero también sí, quedo con ganas de poner a Mackenzie. Mira, yo siento que Lucía ha sido la mejor armadora de la semana por lo que ha hecho en los partidos de rebase. Y eso queda bien claro. No es no tanto cuál es la mejor armadora en este momento, pero Lucía, esta semana fue la mejor. Sí. Es la que más dijo. Es verdad. Sí, la verdad es que sí. La pongo. Entonces, ¿coincidimos en armadora, Tony? ¿O me sacas la vuelta? Yo estaba pensando en poner a Elena Kelivekova también, pero con Elena todavía estoy pensando también en que la primera ronda Elena era un monstruo, pues, también, porque pobrecito Depor, pues Depor sin extranjeras contra el Círculo. Pobrecito. No, está bien. Sí. Bueno, apuesta. De opuesta sí pongo a Katherine, ¿eh? O sea, yo sí estoy de acuerdo en que Katherine está pegando en su mejor nivel. Yo sé que Regla, digamos, es la que pega más duro quizás, o la que está resolviendo más, pero Katherine me parece que es la opuesta que está en su mejor nivel en este momento. Sí, es verdad, Tony, está jugando muy bien Katherine. Pero creo que me voy a quedar con Regla por lo que aporta en saque. Me gusta mucho. Es cierto, Raquel. Katherine tenía buen saque. No sé qué pasó de ese saque. A ver, de central. La primera central, yo creo que debe ser Cindy Ramírez en esta. ¡Sí! ¡Qué miedo! Cindy Ramírez está jugando muy bien. Sí, es verdad. Hoy día hizo 21 puntos, creo, ¿no? Sí, o sea, una locura Cindy Ramírez, de verdad. Está jugando muchísimo. Ella y también Kenia, pero más ella. O sea,
increíble lo que está jugando. Sí, o sea, es tan raro ver cómo, bueno, no es raro, ¿no? Pero Molibolo igual tiene a sus atacantes principales en el centro. Bueno, tiene a su atacante principal en el centro, que es Cindy Ramírez, siempre la buscan bien, por encontrar a Cindy siempre. Pero Cindy me parece una de las mejores centrales que he tenido y habla muy bien. Sí. Me pareció genial escucharla hablar. Virtuosas, me quedo con esa palabra. Hacía mil años que no escuchaba la palabra virtuosa. Mis compañeros son virtuosos. Sí, a ver, ¿cuál sería la otra central? Yo creo que, yo pongo a Gina. Ah, sí, Gina, tienes razón. Me gusta mucho lo que está haciendo Gina. Sí, me gusta mucho lo que viene haciendo Gina. En el partido con Regatas, en los últimos sets, se fue un poco, pero se fue todo Hamza. Así que no, yo sí me quedo con Gina. Acompaño a Cindy con Gina. Estoy fuerte por el centro. Sí. Mira, y hasta cierto punto, dos de las centrales más altas que hay en la liga. Cindy y Gina. Y Gina, verdad. ¿Qué puntas? Pues eso es más complicado. Esto está más complicado, ¿eh? Yo creo que voy por Carla, porque me parece que es la punta que más recibe en la liga. Sí, tiene que serlo. Carla. Y la acompaña. A ver. Yo pondría a Sandra Hostos esta semana también, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Creo que Sandra es la que... ¿O sabes qué? También puede ser Brenda o Chabelita. Han tenido buenos partidos. Ah, ya. Lo que sucede aquí es lo siguiente. Si ya tienes a Carla Ortiz, Brenda Lobatón funciona. Porque Carla, porque Carla junto con la siguiente líbero ya va a poder cargarse la recepción que Brenda quizás no pueda cargar. Y Brenda, bajo el nuevo sistema de juego de Aparicio, pega muy bien por cuatro y es muy buena puesta abajo. Entonces, como que funciona. Sí. Sí, puede ser cualquiera, o sea, la misma Sandra Hostos, como bien dijiste, o Iberia Sourion también. Me está gustando mucho lo que viene haciendo. Uh-huh. Y nos faltaría la líbero. Yo creo que Miriam, ¿eh? Para mí, sí. Miriam. Yanis también está jugando bien, Yanis. Esmeralda también. Es que tenemos un montón de buenas liberas, ¿sabes? Porque todas son buenas. Esmeralda es buena, Yanis es buena, Miriam es buena, María Fátima es buena, Almendra es buena, hasta el libro de Depor es buena, Paula Villegas es buena. Entonces, es hay muchos jugadores buenos en la liga, sobre todo en esa posición. Gianfranco nos dice que de punta pone a Kiara Vicente y Jorge Alberto nos dice que de puntas pone a Carla Ortiz y Sandra Osco. Van bien esas puntas, ¿ah? ¿Eh? Sí, van bien. Sí. Es la primera vez que una liga sin tanta peruanas de renombre, ¿no? Empieza a funcionar, ¿no? O sea, encuentras un equipo, ¿no? Y sí, no es como que, claro, y no es como que, ay, pongo esta porque ya, pues, no, porque en realidad debatimos, ¿no? Podría estar Sandra, podría estar la misma Brenda, podría estar Iberia Shourio, podrían estar varias. Sí, mira, Marco Díaz también dice, Barelaida también es muy buena líder. Sí, las líderes de Molibolo funcionan muy bien también. Yo mira, también es buena líder. Claro, sí, es verdad. Hay buenas líderes en la liga. Decimos Miriam porque es un clásico. Pero podría ser cualquier... Es un clásico, ¿no? Pero podría ser sí, en esta temporada está jugando bien. Bueno, no de ahora, pero en el partido contra Hamza, Miriam es mitad responsable de haber parado a regla. Así que... Por ahí nomás también va una gran de las cosas que hace Miriam. Es verdad. Bueno, Tony, ahora sí nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Hemos hecho casi 2 horas de programa. Es increíble. Y ya sí. La batería de mi celular está en 15%. Estaba a punto de colapsar. Menos mal que lo cargué en el Coliseo, si no este celular no aguantaba, ¿eh? Bueno. Aprovechando la luz. Bueno, muchas gracias. Sí, eso. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por acompañarnos a toda la comunidad de Sobre el Net. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. Hoy día llegamos a 170 y algo espectadores en algún momento. Muchísimas gracias. Gracias, porque de verdad nos gusta mucho hacer este programa porque nos divertimos con todos. Encontramos una forma de hacerlo divertido entre todos. Verdad, y luego yo ando esquivando balas en el Coliseo, ¿no? Oye, ¿cómo estás haciendo? Tú sabes que la mascarilla es un camuflaje también, ¿no? Yo estaba diciendo si se te acerca alguien, tose, ¿no? Sí, no, digo, me acaban de hacer la prueba COVID y me han dicho que me vaya a mi casa. No sé por qué, pero me han dicho. No, 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 no,
crítica, siempre, creo que la mayoría de veces comentamos con respeto, así que creo que no he tenido ningún problema hasta el momento. Espero no tenerlo porque tengo la lengua tan larga. Todo sale de un lugar de cariño por el voleibol, en realidad. No, nada sale de un mal lugar. Es verdad. Y sobre todo recuerden que cuando este programa se acaba, somos personas amables. Sí, ¿ah? De verdad. De verdad, somos personas amables. Sí, la gente... Acá somos insoportables, y realmente. Pero cuando acaba el programa, somos personas llevables, ¿eh? No pasa nada. Es verdad. Bueno, Tony, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y con nosotros será, bueno, conmigo y Bruno será mañana martes en Privet Volley. Vamos a hablar de todo, de la Liga Rusa, de la Champions, de la CEP Cup. Vuelve Olesya Rulik al Galatasaray por la revancha contra el Monza. Así que no se pierda mañana Privet Volley, que va a estar bueno con Bruno. Y, por supuesto, con Tony conmigo hasta el día jueves. Chao.